Hola amigos, Nika, digan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los he extrañado hoy, pero estoy súper feliz porque mañana me voy camping, no sé cómo se dice en español. Total que vamos a estar en el bosque un par de días desde el fin de semana y hacer mucho ejercicio, respirar mucho aire limpio, limpio. Bueno, mi video es de hoy se trata de que mucha gente me está mandando mensajes y me dicen que me estoy poniendo demasiado delgada, que me empiezo a ver un poquito flaca y tal vez rumbo a la anorexia, pero estoy aquí para decirles que miren, la verdad es que estoy muy muy sana. Peso 135 libras y estoy sana. Es más, si yo fuese a bajar 20 libras hoy, aún estaría en un peso adecuado para mi estatura. Así de que no hay que preocuparse. Y la verdad es que la mayoría de la gente, cuando te ha conocido por varios años y has crecido con ellos como familia o amigos de ya mucho tiempo y bajas 5 o 10 libras, se tienden a asustar un poquito porque te ves diferente y no están acostumbrados a verte de una forma. Pero mientras estés bajando el peso de una forma saludable, haciendo ejercicio y comiendo mucha, mucha comida saludable, que sea alta en carbohidratos, baja en grasa y mínimo 2500 calorías al día, más aparte hacer un poquito de ejercicio, moverse cada día un poquito, es la forma más saludable de bajar el peso. Pero tal vez ustedes también se vayan a encontrar con este problema, porque cuando empiezan a bajar un poquito de peso, la gente rápido nota. Así de que no hay que preocuparse. La verdad es que agradezco mucho que mis familiares y mis amigos se preocupen por mi salud, pero yo siempre me estoy haciendo análisis de sangre para chequear mis niveles de azúcar, de colesterol y por supuesto el peso también, y estoy más sana que nunca. Así de que no se preocupen, yo voy a cenar hoy, miren, media bolsa de cereal. No sé si lo tengan por allá en México o en España, pero Fruity Pebbles son muy muy altos en azúcar, y esta bolsa tiene 30 porciones, que serían 3000 calorías. 30 porciones serían 3000 calorías. Yo me voy a comer 15 porciones. No les hagan caso a la gente que les dice que una porción es esto. Eso es mentira. Una porción debe ser algo así mientras sea bajo en grasa. Porque recuerden que es muy importante comer suficientes carbohidratos, porque teniendo los carbohidratos vas a tener energía para hacer todo, todo lo que quieras hacer. Y aparte de comer mucha comida sana y quedar satisfecha, sigues bajando grasa, sigues bajando un poquito de peso, y a mí me crece el cabello, wow, que me lo tuve que cortar otra vez, pero ese es otro beneficio que hablaremos después de él. Así de que amigos, no se les olvide comer mínimo 2500 calorías de carbohidratos bajo en grasa y por supuesto de origen vegetal, que sea algo vegano para mejorar el planeta y mejorar la salud a la misma vez. Bueno, los quiero mucho, hasta luego.